porque precisamente lo que venía a decir Nietzsche, y con eso hizo, pues, subvirtió la historia de la filosofía, es que la regla pragmática, esas que pensadores, grandes pensadores como Platón o como Kant no habían dicho que eran trascendentes, era realmente importante. Entonces Nietzsche hizo que la historia de la filosofía una transvaloración, de forma tal que, claro, los valores que Sebastián defiende en el libro, y que son muy importantes a la hora, por ejemplo, de educar con los jóvenes, pero Nietzsche nos vino a decir que todo eso era una hipocresía y que todo eso era una gran construcción que le interesaba precisamente a aquellos que defienden esos valores. Pero había otros valores, y precisamente lo que hace Nietzsche en toda la filosofía es un poco lo que hace Mourinho en el mundo del fútbol, y es todos esos valores que no han intentado vender, ellos le dan la vuelta y dicen lo que antes era bueno, ahora es malo, y al revés, claro. Entonces ahí se produce un conflicto de valores de juego, que yo no me defino ni por uno ni por otro. Es decir, antes comentábamos que eran los dos madridistas, antimovinistas, yo soy movinista, y soy también guardiolesco. Es decir, yo leo a Nietzsche y leo a Kant y leo a Platón. Y me parece un sistema que precisamente lo que ganamos es de la competencia entre esos dos sistemas. Yo me llevé una gran alegría cuando me había escuchado a Mourinho, porque pensé, vamos a tener la guerra mundial en la Liga Española. Y efectivamente la hemos tenido. Y cuando el Guardiola se despidió del Barcelona, yo fui el primero que me entristecí. Porque dije, esa gran competencia que hemos estado viendo durante los cuantos años se va a perder definitivamente. Y ahora estoy todavía más triste porque esa gran competencia, esa gran guerra, esa gran discordia de la que hablaba Heráclito, que era la que movía el mundo, se ha trasladado al Chelsea y al Bayern de Múnich. Es decir, que yo soy de Madrid, pero yo sobre todo soy de fútbol. Es decir, yo, una de las cosas que también defiendo es.